Seguramente usted recuerda que hemos estado haciendo el seguimiento correspondiente en torno a lo que ha ocurrido con estos dos ciudadanos chinos, los cuales traficaban colmillos de jaguar, específicamente 185 colmillos. En reiteradas oportunidades se ha suspendido la audiencia que se ha llevado a cabo en Santa Cruz. Finalmente, durante la jornada del viernes, la justicia ya ha determinado privación de libertad de 3 y 4 años para estas dos personas. Estaremos informando y conociendo cada uno de estos detalles en torno a las investigaciones que ya se han realizado meses atrás, junto a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Y como siempre es un gusto que nos esté acompañando y dando a conocer también estos importantes detalles que también ya quedan como un precedente, lo que ha ocurrido en reiteradas oportunidades, 13 veces se han suspendido estas audiencias, pero finalmente ya se ha determinado privación de libertad de 3 y 4 años, pero no lo que se esperaba, de 6 años de privación de libertad. Sí, bueno, de todas maneras nosotros consideramos que lo previsto en la normativa de 6 años como máxima pena es todavía insuficiente. Sin embargo, esperábamos que se les dé el tope. Lastimosamente el juez ha fallado, si bien ha fallado que son culpables, y eso para nosotros es muy importante porque ya sienta un precedente, ¿no? Ya sienta un precedente de que realmente es la afectación a la fauna silvestre es un delito que debe ser penado por la ley y no es solamente algo que debe tratarse en el ámbito de lo administrativo. Eso ya es un paso gigante. Habíamos tenido ya algunos casos en San Borja que también falló el juez en contra de los imputados, sin embargo les dieron nada más 3 años y otros casos. Pero este que ha sido tan visto a nivel nacional nos ayuda también a visibilizar el trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno del Estado Plurinacional en defensa de la vida silvestre. Y bueno, la sentencia consideramos que no es suficiente, pero ya es da un ejemplo y esperamos que también los implicados en muchas redes de tráfico empiecen a, pues reduzca este flagelo, ¿no? ¿Por qué no los 6 años? ¿Por qué se determinó 4 y 3? Bueno, nuestra área legal está revisando la sentencia más en detalle, porque realmente la ha leído el juez, bueno, la secretaria legal del juzgado, como hasta las 8:30, 9 de la noche, 8:30 de la noche del día viernes, y hoy recién vamos a tener acceso al documento en detalle para ver los argumentos. Entendemos que lo que ocurre son varios elementos, ¿no? Principalmente que realmente el marco jurídico para castigar, sancionar estos delitos no está totalmente desarrollado. Yo creo que ya en alguna vez lo habíamos hablado contigo, Lorena, en la propuesta del Código Penal que hubo que dejar sin efecto, se había trabajado 2 buenos capítulos mucho más detallados de cómo se deben atender estos delitos, cuáles deben ser el cálculo de daños, cómo se debe hacer, cuál debiera ser la pena, etcétera. Lastimosamente, al tener que dejar sin efecto esa propuesta de Código Penal, hemos vuelto a la normativa anterior, que es muy ambigua, ¿no? O sea, realmente es en la Ley de Medio Ambiente que se establece que esto es un delito. Sin embargo, en el Código Penal hay que, si quieres vincularse con una serie de dispositivos que hablan del patrimonio del Estado, pero no hay un capítulo, si quieres, una serie de artículos en el Código Penal claro que hablen sobre lo que son los delitos ambientales. Entonces, estas ambigüedades, más una falta de experticia, si quieres, en los operadores de la justicia en el ámbito del medio ambiente, hace que, pienso yo, hayan llegado a esta condena. Sin embargo, creo yo que más allá del número de años, lo importante es haberlo logrado. Ha sido muy largo, ha sido muy desgastante. Mira, desde febrero, en enero se sentó la denuncia para que se hiciera el operativo, en febrero se hace el operativo y recién ahora, en noviembre, estamos teniendo la condena al fin. Aún todavía hay el plazo de apelación, todavía hay algunos pasos que seguir. Entonces pensamos que esto muestra que debemos avanzar, que debemos mejorar el marco normativo en el tema de delitos ambientales, pero que también necesitamos el apoyo de la población para lo que es la prevención. Y ahí me parece bien importante siempre hacer el énfasis que este proceso
ha llegado a su fin exitoso también gracias al esfuerzo colectivo de los ciudadanos, ¿no? De los muchos colectivos ciudadanos, ambientalistas, activistas que han enviado pues libros de firmas, más de 20.000 firmas de todo el país, se han comprometido en Santa Cruz, han estado presentes en todas las audiencias. En fin, esa motivación, ese trabajo conjunto con el Estado de los colectivos ciudadanos también hace que pues mejore el proceso de justicia, también visibilice este tipo de acciones que esperamos que dejen de ocurrir en el país, ¿no? Sobre estos vacíos que existen, los cuales nos señalaba hace unos instantes, ¿se los podría estar trabajando, se los podría mejorar? Y durante toda esta gestión, durante este 2018, ¿cuántos casos se han presentado? ¿Cuántas denuncias hay registradas? Bueno, sobre lo que me preguntas del marco normativo, sí, efectivamente estamos trabajando, rescatando justamente lo que se puso en el Código Penal para hacer una propuesta y la vamos a poner en consideración de las autoridades jurisdiccionales, también el Ministerio de Justicia, qué sé yo, de diferentes actores para que nos asesoren y podamos sacar un marco normativo apropiado. Y sobre el número de casos, mira, el tema es que tenemos una serie de denuncias, más que nosotros, la POFOMA, la Policía Forestal de Medio Ambiente, tiene una línea a la que puedes llamar y hacer denuncias. El problema es que están habiendo demasiadas denuncias o falsas o que, digamos, no son exactamente vinculadas a la función de la policía propiamente, y eso está distrayendo mucho la atención. La policía está bastante agotada. Está haciendo numerosísimas investigaciones. De ellas, en general salen realmente dos o tres operativos realmente serios. Decomisan los animales que ven, en algunos casos son animales vivos, entonces los retiene la policía en un espacio que tienen ellos y de ahí los trasladamos a centros de custodia. No todos estos casos llegan realmente a iniciarse causas. Pero tenemos también abiertas en el país alrededor de 84 causas en los juzgados en todo el país, de las cuales 60 estamos viendo nosotros como Ministerio de Medio Ambiente. Entonces también está excediendo un poco las capacidades del equipo y del personal de poder hacer seguimiento. Imagínate, 64 juicios en todo el país, Es mucho. es mucho. Este juicio en Santa Cruz nos ha desgastado muchísimo porque ha sido muy intenso. Y además porque se ha ido dilatando mucho, ¿no? Pero tenemos otro número de causas. Lo que a mí me parece más importante también es llamar la atención de que todos debemos ayudar en la prevención. Todos tenemos que hacer notar, en las redes mismos salen muchas denuncias que nosotros inmediatamente que tenemos comunicación, las atendemos, investigamos, comunicamos a la policía, avisamos a la fiscalía para que se hagan investigaciones con dispositivos de inteligencia para saber si realmente el caso ha ocurrido. En muchos casos realmente es gente que está sacando fotos de otros países, las está colgando en las redes y nos obliga a iniciar investigaciones que no son reales, ¿no? Pero así que también llamamos a la ciudadanía de ayudarnos a que esos casos no, que no ocurra esto porque realmente distrae mucho la atención, nos generan trabajo innecesario y no podemos concentrarnos en los casos que realmente debemos perseguir. Además que es un gasto, ¿no? También Totalmente. este tipo de denuncias, las cuales muchas veces son falsas. Viceministra, ya para ir finalizando, en estas últimas horas ha presentado un nuevo caso en Tarija de un oso jucumari. También se estarán haciendo las investigaciones correspondientes, tráfico ilegal de animales. Efectivamente, en el minuto en el que se ha colgado esto me parece que en una red de información ambiental de la ciudadanía en Facebook, en ese minuto se ha iniciado la investigación, que ha sido casi saliendo del juicio de Santa Cruz el día sábado, ya me parece que el sábado o el domingo en la mañanita lo vimos, inmediatamente se empezó a investigar. Y es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Aparentemente, el caso no es en Tarija ni en Tariquía, como lo denuncian en las redes. Tenemos ya más o menos identificada la zona. Pero y se está hoy justamente trabajando con la Profoma para determinar exactamente el sitio y los culpables. Entonces, todos estos casos sí los investigamos y este del oso jucumari nos llama muchísimo la atención porque es una especie en peligro de extinción, es una especie que no es alimenticia, no la cazan por alimentos. En general, el conflicto es porque
El oso se acerca a los cultivos y se come el maíz de la gente y entonces los campesinos se enojan y todo, pero en general lo respetan también y me parece muy raro este caso, así que lo vamos a investigar con mucho detalle y vamos a estar informando en los próximos días. Se estará creando una comisión especial, ¿no? Por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Cuál será el trabajo que estará realizando? Bueno, lo que hacemos, tenemos un equipo dedicado al tema de tráfico y vida silvestre. Ellos inmediatamente toman contacto con la Policía Forestal y de Medio Ambiente. La policía activa sus dispositivos de inteligencia y hace una serie de barridos, mientras que nosotros con la Fiscalía iniciamos los trámites para tener lista la querella o la denuncia si fuera necesario para poder cautelar a los culpables o por lo menos detener a las personas sospechosas para que se inicie el trabajo. Entonces, es un trabajo que hacemos permanentemente, es un equipo que trabaja en esto casi todo el tiempo, pero también estamos trabajando con este equipo en la prevención, también estamos trabajando o vamos a, bueno, ya habíamos hecho un primer borrador de plan con la UNODC, que es la Unidad de Naciones Unidas que trabaja en crimen organizado. Esperamos en los próximos días también avanzar con este plan que tenemos. Porque realmente las redes de tráfico propiamente están vinculadas internacionalmente. Entonces, este es un trabajo que debemos hacer entre varios países, con nuestras policías, con Interpol, con todos los dispositivos internacionales que hay para esto, con la misma CITES, que es la Comisión Internacional sobre Tráfico de Especies Silvestres, de la que Bolivia es signataria y que con la que nos ayuda a establecer las regulaciones sobre lo que es el comercio de vida silvestre. Y por otro lado, cuando se trata evidentemente de temas de cacería, por ejemplo, lo que parece del oso Jucumari, que no parece ser un tema de tráfico, sino más bien un tema de, bueno, no lo sé, o sea, está En investigación. en investigación, también se trabaja con todos los dispositivos nacionales para pues castigar a las personas, como ya ha habido casos de matanza de vicuñas, por ejemplo, han sido castigados, etcétera, ¿no? En nuestro país se está trabajando. Es importante tomar en cuenta que a nivel internacional esta sería la cuarta actividad más lucrativa que existe. Sin embargo, en nuestro país ya se están asumiendo diferentes medidas en las cuales ya esta gestión se han realizado diferentes operativos. Tenemos una sentencia en Santa Cruz, tenemos una del 9 de octubre del 2017 en Beni, Así también de es. 3 años por lo mismo tráfico de colmillos de jaguar, una actividad que es ilegal en nuestro país. Para ello existen leyes, autoridades también correspondientes que se han estado encargando y han estado realizando el seguimiento correspondiente. Felicitar por este arduo trabajo. Sabemos que no ha sido nada fácil, sin embargo, ya es un precedente que queda en nuestro país. Y le agradezco mucho también el tiempo. Entendemos y sabemos que tiene una agenda bastante activa que cumplir durante esta jornada y, sin embargo, se ha dado unos minutos de su tiempo para poder dirigirse a toda la población. Y la estaremos esperando en una siguiente oportunidad con estos y otros detalles. Claro que sí, Lorena. Muchas gracias por la cobertura. Los medios nos ayudan muchísimo, particularmente a Vía Yala, que realmente es un apoyo importante para todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, gracias y hasta la próxima.